So, you've come back for more, Ian. Yep, let's do it. This should be good. Let's begin. Tires are toast. Go to the pits. All right, I'm going in. Okay, I'm ready. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es la interacción con los juegos de consola o de computadora. Básicamente, uno se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo a jugar, por ejemplo, a computadora, utilizando interfaces como el mouse y el teclado. En otras consolas también se puede utilizar lo que es los controles tipo GameCube, ya sea como en el PlayStation 3 o en el Xbox 360, se puede utilizar ellos, igual que en el Wii se ha hecho se ha popularizado otro tipo de control. Básicamente, lo que se ha buscado es una mejor inmersión en el mundo del juego. El mouse y el teclado ofrecen control bastante preciso, pero eso se usa más que nada en la computadora. Los gamepads se han utilizado desde el PlayStation, GameCube, consolas ya un poco viejas, y se está dando una tendencia a tratar de salirse de ese esquema y buscar algo más natural. El primero que se tiró esa tendencia fue el Wii, al poder utilizar movimiento natural, como para usarlo como raqueta, poder golpear una bola de golf, por ejemplo, y utilizar el movimiento, algo más dinámico, no estar sentado moviendo solo los dedos. Últimamente, algunas otras consolas han anunciado seguir por esa vertiente o salirse un poco de ella. El PlayStation 3 anunció el Move, que utiliza un dispositivo similar en cierta medida al que utiliza el Wii. Nada más utiliza una luz y una cámara en lugar de una barra sensora y solo los giroscopios de control. Y el que se sale completamente de ese esquema es ya no utilizar un control, que es el Xbox 360 con el Kinect. En ese caso, si usa una cámara, se detecta el movimiento del cuerpo y se utiliza tanto para ejercicios como para jugar. Allí realmente se prescinde ya del control y se puede meter uno completamente en el juego. Además, como la consola permite manejo de multimedia, uno puede navegar por los menús y por los demás elementos que hayan en la consola, con solo utilizar la voz o utilizar los movimientos de las manos para escoger lo que uno quiere utilizar.